December 1944. After 6 months of advancing since D-Day, you and everybody else got a big surprise a couple of days ago. In appalling winter weather, the Germans have launched a massive counter-offensive in the Ardennes region. In a desperate attempt to split the British and American forces, the Germans are pushing forward into Belgium with orders to take Antwerp. The goal is to cut the Allied supply lines and stir a political row between the US and Britain. Our commanders reacted swiftly and moved the 3rd Armored Division southeast to deny the Germans access to the Hotton Bridge. They have sent out task forces on a number of roads that lead southwest to recon and intercept the German Kampfgruppen. We have no information on the whereabouts of the task forces or those of the Germans. In this mission, you will be in charge of the main road checkpoint close to our forward HQ. Our HQ and our field hospital have been set up in the town. Set up a defense perimeter around the roadblocks to deny access to the town, just in case the Germans slip past our task forces. Now, get your men to dig in and await further orders. Good luck. Bien, chicos, volvemos a Gates of Hell después de un largo periodo de abstinencia del juego. Ya sabéis que este juego me encanta, pero lo tuve parado sobre todo debido a la campaña que estuve trayendo de Terminator. Una vez que hemos acabado con el juego y con algunos vídeos que quería traer también, pues vamos a reanudar nuestra campaña, que creo que nos quedan 3 misiones para acabarla. Estamos en diciembre del 44 y creo que nos toca, por lo que nos comentan aquí, en una misión defensiva. Tenemos que hacer que nuestros hombres se atrincheren y esperen nuevas órdenes. Y tenemos una contraofensiva alemana en ciernes. Así que, chicos, vamos a continuar. Christ, this weather is goddamn atrocious. It seems we're getting screwed both in combat and when we're in reserve. Germans! Germans! The damn Krauts are coming in half tracks and armor! Calm down, soldier. The Krauts? Here? How is that even possible? Get ready, everyone! Take your positions and hold. Bien, chicos, comienza la fiesta y vamos a intentar defender la posición. Bien, vamos a traer estos de aquí. Vamos a ver qué tenemos. Mira, tenemos aquí un vehículo, ¿no? Pues mira, vamos a coger 2. Los vamos a meter aquí. Estos 2 los vamos a traer aquí. Estos aquí y estos los vamos a poner por aquí. El médico me lo voy a quitar de en medio, por si acaso. Aquí tenemos más apoyo. Estos los vamos a meter aquí. Y el tirador lo vamos a meter por aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, mira, morteros, tenemos el vehículo este que hemos traído, lo vamos a poner aquí. Vamos a dejar el médico aquí atrás a cubierto. Vamos a ver si podemos acabar con ese vehículo. Bien, tenemos otro por ahí. Vamos a ir a por el otro con este. Veremos que es infantería, no habrá fuego sobre mí. Bien. Thank you.
Vamos a por esa infantería. Vienen más tanques. Vamos a quitarnos de en medio. Vamos a esperar a lo mejor aquí, que nos viene bien. Mira, lo tenemos cerca. Vamos a cruzar aquí. Ah, mierda, las alambradas. Bien. A ver si nos podemos cubrir un poco ahí. Tenemos otro vehículo por ahí atrás. Aquí está. Hay que tener cuidado con él. Mierda, no veo nada. Vienen más. Me cago en la leche. No veas la que me han liado aquí, tíos. Oh. Por estar tanto rato con el mismo. Vámonos aquí atrás. Bien, médico. Ahora iremos por ese, vamos a curar lo que tenemos aquí. Me cago en la leche, no me dejan. Lo que no quiero es que me den en el vehículo. ¿Dónde estás? Aquí arriba, ¿no? Ahí arriba, vale. Ahora iré por ti. Mierda, me están haciendo polvo ahí. Vámonos. Mira, ahí viene. A ver si podemos salir de aquí. Vamos. Hemos defendido el puesto de control. Panthers. Fall back to HQ. We'll
Bien, pues toca retirarnos, ¿no? Tenemos que defender ese cuartel general. Vamos a ver. Y también tenemos que evacuar heridos. Los que están en las camillas, vale. Bien. Al otro lado del río, perfecto. Vale, pues a ver cómo lo hacemos. Bien, pues vamos a coger todo esto. Y me lo llevo. Me acaban de destruir lo de los morteros, tíos. Bueno, vámonos. Vamos, vamos, irse de aquí, tíos. No, como veis me están haciendo bastante machaque, ¿vale? Bien, vámonos con todas las tropas a lo que tenemos que defender, que es esta zona de aquí. Vamos a ver. ¿Tenemos algún vehículo por aquí? Sí. Bien. Y aquí tenemos... Vamos a por esto, ¿no? Y tenemos un camión de combustible ahí. ¿Lo podremos traer aquí? No, tenemos que repararlo. Pero se nos echan encima, tíos. Vamos a llevarnos esto. Venga, tío, repara. Sin ese tanque estamos bastante perdidos, ¿eh? Vamos a intentar meter esto aquí. ¿Podremos andar? No podemos andar todavía. Mira, la oruga rota, tíos. No hay derecho, ¿eh? Vale, me acaban de destruir esto. Tenemos que aguantar 12 minutos, tíos. Esto no hay derecho, ¿eh? Vale, tenemos dos tanques ahí que los vamos a intentar quitar de en medio. Vale, tenemos un bazooka aquí.
Creo que nos va a costar mucho reparar eso. Vale, por aquí ni nadie. Vamos a ver si le podemos meter otro. Bueno, como veis, estamos aquí en medio de todos los alemanes. En medio de todos los nazis, tíos. Vamos allá. Ahí tenemos otro, vamos a ver si podemos con él. Uno lo hemos destruido. Ese ya no hemos podido con él. Bueno, pues aguantamos como podemos, tíos, como veis. Tenemos aquí falta de municiones. Bien, la dotación esa de tanques la hemos eliminado. Aquí tenemos otro parado. Pero nos faltan municiones. Este todavía tiene dos. Tenemos dos tanques ahí. Vale. Vale, bien. Este es mío. Le hemos dado. Si hubiera esperado un poco más, lo hubiera batido seguro. Casi lo tengo. Pues ahí estamos aguantando. Tenemos apoyo de esos que se ven en verde, que están en la otra orilla del río. Y como veis, no he ido por ninguna camilla todavía. Vamos a curarte. Mira, aquí tengo dos heridos.
Bueno, por aquí viene más gente. Vamos a ponernos aquí atrás. Bien, nos hemos quedado aquí sin munición también. Nos quedan 4.57. Y vienen más tanques, tío. Yo no sé lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? Bien. Bueno, pues no nos ha ido mal del todo. Tenía que haber buscado dónde tengo municiones, pero todavía no lo hemos hecho. Aquí tenemos un herido. Vamos a coger a uno de los médicos, estos que tenemos aquí. Vamos a ver si podemos curar a este. 3.30 y algo. Y como veis, el ataque enemigo se ha estancado ahí. Todavía tenemos aquí unos cuantos enemigos. Ey, no quiero que vayáis todos. Médico, quítate. Mierda. Ahí tenemos todavía un tanque avanzando. Venga, chicos. Cura este otro. Bien, tenemos que dejar esto. Irnos a esta parte de aquí. A por ese tanque. Que no tenemos munición. Aquí... tampoco tenemos munición. Esperemos que los del otro lado del río puedan con él. Y si han podido con él. Bien. Mientras tanto, nosotros tenemos problema con la infantería. No me lo puedo creer, tíos. Vamos a soltarle lo que podamos. Aquí estamos sin municiones. Pero mira, podemos aguantar, ¿eh? A lo tonto. Este tiene 6, tío. Este me lo voy a guardar porque tiene bastantes proyectiles. Bien, vamos a ver si podemos acabar con alguno de los alemanes que quedan por aquí. Parece que el ataque va cesando.
Mira, por aquí se escuchan algunos. Venga, iros de aquí. Bien. Vale. Bien, pues la cosa parece que se estabiliza y ya hemos cumplido ese objetivo de aguantar y ahora tenemos que eliminar a las fuerzas restantes, supongo, ¿no? Así que vamos a intentarlo. Vamos a salir de aquí. Bien. Tenemos más por aquí. Porque tenemos un tanque ahí. Creo que lo que voy a hacer es ir a por el tanque, lo primero. Bien. Pues a lo tonto no hemos perdido tanta gente, ¿eh? Yo pensaba que iba a perder más. Bien. Y ese tanque que está aquí, vamos a ir a poner un Panther. Bien, por aquí tenía uno que decía que tenía yo municiones, ¿vale? Ahí está, con este. Yo creo que tú te puedes quedar aquí y yo me puedo ir para acá. Y después iremos a por esa infantería que está allí al final, ¿vale? Desde aquí no lo vemos, ¿no? No, no podemos verlo desde aquí. Creo que lo han destruido. Pues mira, eso que me ahorro. Ahí está. Y ya solo tenemos que ir a por la infantería restante. Queda nada, queda poca infantería ahí. Nosotros vamos a iros de aquí. Venga, tenemos una herida ahí. Vamos a intentar que el médico lo cure. Vamos con estos de aquí también. Bien, más eliminados y nos queda por aquí. Ese vehículo semioruga. Bien. Este no tenía municiones. ¿Dónde he dejado el que sí tenía? Mira, este tiene uno, suficiente. Vamos a ver si podemos ir a por él. Y parece que se quita de en medio. Ya no quedan tropas alemanas ahí. Y se me ha ocurrido una cosa, tíos. Porque como veis, la misión avanza. Ya sabéis que las misiones que veis las juego por primera vez. Es verdad que hay muchas misiones que vemos en vídeos que están cojonudas, pero yo muchas veces dudo que se hayan sido jugadas por primera vez cuando se hace el vídeo, ¿no? Y yo siempre las juego por primera vez.
Y se me está ocurriendo una cosa, y es que se ve que hasta que no llevemos las camillas parece que no cambia un poco la historia, ¿no? Así que podemos intentar hacernos con tanques alemanes y ver lo que pasa. Mira, aquí viene. Vamos a por él. A ver si lo puedo encontrar. Tiene que estar aquí. A tomar por saco. Bien, chicos, pues yo creo que hemos conseguido lo que nos proponíamos. Ahora lo que vamos a hacer es, para que el vídeo no sea demasiado largo, recargar. Y vamos a ir a por esta gente antes de llevarnos las camillas. Tenemos unos cuantos vehículos capturados, los veremos luego. Y hemos llegado aquí con algo de infantería, ¿vale? Llevo un médico y algunas unidades con bazocas y un francotirador. Bien, aquí tengo también otro de los soldados, ¿vale? Que lo he introducido aquí porque mi idea es intentar coger esto sin destruirlo, llevarme los lanzacohetes al otro lado del río. Bien, que como podéis ver, tenemos todavía un soldado de infantería por ahí. Pero vamos a intentar destruir esto de aquí. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos uno. Bien, vamos a poner esto y a ver si nos sale bien. Vamos a darle otro. Y yo creo que ya tienen que salir sí o sí. Y no lo hemos destruido del todo. Bien. Chicos, vamos a cambiar el armamento. Bien, aquí tenemos otro. Bien, ya podemos cambiar también. Hay que esperar a que recargue. Vamos, vamos, cambia. Bien. Pues creo que hemos podido recuperar esos vehículos. Vamos a intentar eliminar. Mira, aquí está. Y eliminado también. Bien, chicos, pues abasteciéndonos de munición, vamos a sacar nuestros soldados y hemos limpiado esa zona. Y conseguimos dos lanzacohetes que nos pueden venir muy bien para el resto de la misión. Bien, chicos, después de recopilar por el campo de batalla, voy a mostraros lo que hemos hecho. Hemos traído, como veis, los vehículos que teníamos aquí y los hemos puesto aquí atrás, ¿vale? Unos lanzacohetes y les hemos puesto también los camiones de munición que tenían allí en la zona donde estaban. Con lo cual esperamos machacar al enemigo. Hemos conseguido de los alemanes un SDK 234, como podéis ver aquí. Hemos recuperado nuestra ametralladora, esta que tenemos aquí también. Hemos puesto todas las unidades que tienen lanzacohetes, los hemos puesto en los muros, ¿vale? Porque hemos tenido que poner a los de fusiles y demás dentro de los tanques. Hemos traído nuestro tanque medio M4A3 y hemos podido recuperar un Panther, lo cual nos vendrá de lujos con sus municiones y demás. Aquí tenemos otro 234 y hemos conseguido recuperar el cañón AT ligero de 37 milímetros. Aquí tenemos, mira, este es lo que lo maneja, lo tiene la IA, ¿vale? Y en principio yo creo que podemos hacer una buena defensa. Fijaros que aquí tenemos más infantería, lo que es alrededor del puente, y bueno, veremos que lo hagamos bien. ¿Qué nos queda por traer? Camillas. Bien, nos quedan camillas por traer, dos solamente. Y aquí, como podéis ver, hemos dejado un Panther. Por si algunos os lo preguntáis, lo tenía medio, medio reparado. Este no, este. ¿Vale? Este de aquí lo tenía medio reparado. El caso es que no hemos conseguido poderlo reparar. Creo que es porque tiene otro vehículo aquí muy cerca. Porque en cuanto teníamos los kits de reparación y bajaba el soldado para reparar, se encontraba que se quedaba paralizado. Yo creo que es porque tiene el otro vehículo muy cerca. He intentado expulsarlo de ahí con mis vehículos, pero no hay manera. Así que he tenido que abandonarlo y dejarlo en esta zona. Todos los demás no podemos recuperarlos. Estos de aquí no podemos hacer nada. Y luego ya estos semioruga 251, etcétera, los hemos dejado ahí. No hemos querido traerlo. Había también un tanque ligero americano, este de aquí. Pero no tenemos combustible. No sé si habrá. Mira, aquí había a lo mejor un camión de combustible, pero está destruido. Así que no podemos recargarlo. Y en principio, poco más. Como veis, aquí se han quedado algunas municiones, algunas cositas, pero creo que lo hemos hecho bastante bien.
Ahora lo que vamos a hacer es llevarnos las camillas que quedan y tenemos grupos de dos. Vamos a meternos aquí y vamos a ver los que nos faltan. Vale, vamos a coger este. Bien. Y creo que me los voy a llevar todos, aunque nos pidan 10, pero no vamos a abandonar a nadie, ¿no? Bien, cogemos a estos dos, nos traemos a este... Mierda, se me ha ido el edificio. Vamos a entrar. Bien, vamos a irnos a la última. Bien, aquí tenemos otros dos camilleros, los vamos a meter aquí. Cogemos este y nos queda una camilla más para los otros dos que nos quedan. Bien, aquí tenemos otro. Y lo traemos aquí, a por este. Y nos llevamos 12 camillas en vez de 8. Nos quitamos todos los heridos de en medio. Bien, salimos, salimos y salimos. Y yo imagino, lógicamente, que ahora vendrá un ataque... Pues entiendo que un ataque fuerte alemán. Bien, vamos a traer... ¿Dónde he puesto las camillas? Aquí. Bien, vamos a traerlos aquí. Vamos a coger el otro camillero, lo traemos también a esta zona. Y hacia, lo hacemos con todos, ¿vale? Bien, nos venimos aquí. Bien. Y nos queda uno. Y lo traemos ya para acá. Como veis, también tenemos los morteros. Yo creo que la defensa que vamos a hacer, yo creo que está bastante bien. Fijaros que he puesto otro camión de municiones aquí. Y hemos... creo que este estaba, me parece. O lo he traído yo, no lo recuerdo. En cualquier caso, tengo aquí... Pues los morteros preparados, ¿vale? Con sus proyectiles y esperemos hacer bastante daño. Yo creo que entre los morteros, los vehículos blindados, los cañones y nuestra infantería, podemos hacer mucho daño al enemigo. Vamos a ver si esto lo acercamos o no. Lo podemos acercar un poquito más. Vamos a acercar nuestro vehículo un poquito más aquí. Y ya hemos cruzado el río con los... En este caso con 12, ¿vale? Qué bonita estampa, tíos. Este juego es la pera, tíos. Siempre lo digo cada vez que hago un episodio. Y es, yo diría que es uno de los mejores juegos que he jugado nunca de estrategia, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Bien, pues vamos... a soltar todas estas cosas porque vamos a dejar los médicos libres. Venga, vamos por aquí también. Por ahora no tenemos nada en el minimapa, mejor, y ya mismo empezarán a venir enemigos. Bien, vamos a traer a los médicos estos por aquí. Mierda, se han quedado aquí unos cuantos. Vamos a ayudarles a salir. Muchas veces se quedan trabados ahí con un palo. Fíjate. Fíjate que no podemos moverlos, tíos. Vamos a soltar la camilla. Aunque ya lo hemos hecho, tíos, pero me gustaría mucho poder hacerlo, ¿no? A ver si me da tiempo antes de que lleguen los enemigos. Ya vienen los alemanes. Vamos a tener que dejar esa camilla ahí porque no vamos a poder hacerlo. No puedo. Está atascada ahí, se ha quedado atascada. Pues vamos a llevarnos los médicos y los quitamos de en medio. Vámonos. Lo siento por el herido. Muchas veces sabéis que cuando manejamos nosotros al vehículo, a los camilleros o lo que sea, conseguimos desengancharlo, pero en esta ocasión no ha podido ser. Corred, que se os echan encima, tíos. Aquí podía haber dejado a alguien dentro para hacer un poco de frente. Y vamos a meternos aquí. ¿En serio? Pues nos toca reparar. Bueno, yo creo que no vamos mal.
No estamos muy bien orientados, que digamos, con este de aquí, ¿eh? Aquí nos toca reparar. Vamos a meter este otro vehículo aquí. Bueno, en realidad no tiene dotación. Podríamos intentar meter algún médico para que lo lleve. Bueno, como veis, se nos echan encima. Y me ha tocado reparar aquí. La verdad es que no vemos nada, ¿eh? Bueno, ahí me han jodido vehículo. Ay, no tengo municiones aquí, tío. Si yo jugaría... No, tenían. Lo que pasa es que ya se las han fundido. Ya se las han fundido. Esto me parece a mí que no va a servir de mucho. No sé si dispararle ahí. Bien, vamos adentro. Queda mucha infantería, como podéis ver. Mira, había infantería ahí. Vamos a precisar el tiro. Toma, aquí le hemos hecho, pero un montón de daño, tíos. Bien, queda algo de infantería por ahí. Todavía queda alguna por aquí. Vamos a ver si podemos darle de nuevo. Pasa que estamos recargando. Mira, ahí viene más infantería. Seguimos recargando. Bueno, nos queda un rato aquí. Y aquí también nos queda. En cuanto a infantería, pues parece que no hemos perdido mucho, ¿eh? Ahora tenemos el control de todas las tropas. Este está herido. Vamos a traer un médico y lo curamos. Venga, aquí tenemos uno. Venga, chicos, a por él. ¿Cuántos tanques alemanes destruidos, macho? Bien, hemos defendido el puente. Vamos a ver qué más. Bien, chicos, tenemos refuerzos por lo que veo. Vamos allá. Adelante. They brought in heavy artillery. That's gonna throw a wrench in our plans.
Make sure to advance during the reload between salvos. Ahí tienen artillería pesada. Va. Bien, chicos, a ver lo que hacemos. Bien. Pues toca reparar aquí un poco. Y aquí también. No vea cómo nos han venido esos Neverwerfer, madre mía. A ver si podemos destruir las tropas alemanas para intentar cruzar. Bien, chicos, vamos a ver cómo estamos de aquí de reparación. Nos quedan dos aquí. Mira, aquí tenemos. Saquemos todo el mundo. Bien, con la infantería que tenemos ahí, yo creo que estamos bien. Vamos a ver qué más hemos traído. Ya nos va quedando menos munición ahí. Y aquí también. Pero tenemos otro camión de suministros aquí, así que la cosa marcha bien. Vamos a meter aquí uno de los médicos para que pueda traer el otro camión de suministros aquí. Y a ver si conseguimos eliminar sus tropas antes de avanzar. Venga, a ver si eliminamos el Stug. Bien. Eso suena bien. Solo tengo un kit de reparación. Vamos a ver si lo podemos usar. Bien. Bueno, parece que el ataque va cesando un poco. Aquí tenemos otro Panther. Bien, ese le ha tenido que doler. Bien, destruido. Estupendo. Ahí tenemos la infantería, que es lo que le queda a los alemanes. Ahora cuando avancemos veremos si... hemos retomado la ciudad. Bien. Ya tendríamos que intentar eliminar a las tropas restantes, supongo, ¿no? No, pues chicos, termina la misión. Victoria, no hemos tenido ni que ir a la ciudad. Hemos eliminado a un montón de soldados, no sé si me dice aquí 305 soldados, ya sabéis que siempre la S esta se mezcla, y 31 vehículos, nosotros hemos perdido 58 vehículos. Bien chicos, pues excelente trabajo nos dicen, es verdad que nos ha ido muy bien traer esos vehículos alemanes a la batalla,
Y espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Ya sabéis que podéis suscribiros para no perder el resto de vídeos y, como no, darle un like para apoyarlo. Como siempre, un saludo, chicos, sed felices y hasta el próximo vídeo.